El proyecto Habitante de Granja ha abierto sus puertas al público general en un gran evento donde ha participado el semillero de investigación CIFEC, junto con Territorios de Paz, en marco de la participación y reconocimiento de las prácticas de cuidado. Pues primero, bienvenidos a la granja para habitantes de calle o en condición de calle. El evento de hoy es un evento que no se había pensado antes, no se había logrado hacer. Habían temores para abrir la granja, que viniera población extraña, que no fueran familiares o que no fuera gente que está haciendo algún trabajo acá. Nos lanzamos esta vez, la primera vez, y queremos que todos conozcan lo que están viviendo, lo que están sintiendo, el aporte que ellos también tienen para nosotros, las enseñanzas y un lema fantástico que es una idea de ellos que parte o surge de unos talleres que se llama Parados en la Raya, que no es un logo, no es un eslogan, no es nada publicitario, es un sentido de vida, hace parte del sentido de vida de ellos. Y Parados en la Raya es que hoy, un día cualquiera, alguien tomó la decisión de pararse en esta raya y de decirle no a un mundo de vivir en el andén, de estar habitado por sustancias psicoactivas, de violencia, de exilio. Mejor dicho, todas las condiciones que pueden tener o están en torno alrededor de un habitante de calle. El habitante de calle, entonces, dentro de los talleres que montamos, en un ejercicio que se hizo hace año y algo, aparece como una construcción colectiva, Parados en la Raya. Y ese es el logo para ellos, o esa es la noción de vivir. De aquí para allá, no más. Hoy me le paro a esto porque quiero hacer una transformación a mi vida y porque quiero que mi entorno también se transforme. Y estamos en esas. Todo el mundo aquí está parado en la raya. O sea, no queremos continuar con esa vida que teníamos. Queremos comenzar a vivir de nuevo. Queremos comenzar a habitar y habitarnos. Ese es el Parados en la Raya. Es una construcción colectiva y es una construcción propia. Parados en la Raya es de los chicos y de las chicas que habitan granja y que también están en urbano. ¿Sí? Porque aquí el escenario no es solo el que estamos. Los muchachos que están acá vienen de vivir un proceso antes en el centro, en el albergue urbano, y luego pasan a este. Parados en la Raya, bienvenidos a pararse en la raya, a acompañarnos, a acompañarlos a ellos y a seguir parados en la raya. Estamos invitando a las familias que lleguen a la granja para habitantes de calle. Realmente aquí es donde continúa un proceso de resignificación, un proceso que inicia en un albergue que se encuentra ubicado en el centro. Pero esta es la segunda fase, de resignificar. Hoy estamos abriéndole las puertas a las familias, a los pereiranos, a todas las personas que nos quieran acompañar, que quieran conocer del proceso, que quieran interactuar con los usuarios. Pues este es el momento. La idea es seguirlo haciendo más seguido, pero la idea es que participen, hagan actividades, de que también ayuden a los muchachos, los apoyen con los proyectos de emprendimiento, que inclusive puedan llevar algunas cosas para la casa, algunos accesorios, y que participen entonces de toda la actividad. Es el llamado entonces a los pereiranos para que estén pendientes, de que nos acompañen. La granja está abierta para cualquier persona que quiera ser parte del proceso. Damas y caballeros, continuamos con la segunda sección de este programa titulada ¿Sabías que? Si algo no sabes de este lugar, aquí te lo enseñamos de forma natural. El bosque te enseña, si quieres aprender, datos curiosos en Cuenca TV. ¿Sabías que, como su dieta está basada en hojas, los monos aulladores pueden dormir hasta 15 horas entre los árboles? ¡Plástica! ¡Plástica! ¿Ah? Estamos acá al aire. Sí, como... Dime qué es lo que buscas, porque quieres volver. Esa jugada fue sucia, me cambiaste por él, ya conozco tu intención. Sigo siendo tu obsesión y entregarte todo mi corazón, mezclando en vivo. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo para poder ir yo.
debo también ser bueno para estar con mi amor. Y vamos a...